y Boca Juniors cumplió el objetivo, logró la clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores de América en un partido muy exigente ante un Nacional que vino a la Boca a buscar también la clasificación. Un primer tiempo, un primer cuarto donde Boca jugó muy bien y logró marcar el gol. Luego llegó un rápido empate de Nacional en la segunda etapa. Rápidamente Boca volvió a ponerse en ventaja, pero evidentemente Nacional lo peleó hasta el final, logró el empate y la definición por penales que terminó siendo para Boca, con la gran calidad que mostró durante todo el partido el Colorado Valentín Barco, para mí la gran figura junto a Chiquito Romero de esta clasificación. Conferencia de prensa post partido de Jorge Almirón, el técnico xeneize, y Alan Varela, que se despidió de la gente de Boca. Vamos a hacer silencio, vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Como somos muchos, vamos a preguntarle o a Jorge o a Alan, por favor, una sola pregunta. Alan, nada, vos sabés, recién te hicimos un homenaje y bueno, nada, espectacular tu carrera acá en Boca. Te quería felicitar en nombre de todos los aficionados, hinchas del club, lo mejor en esta nueva etapa y bueno, nada, felicitaciones. Hola Adam, buenas noches. Acá Santiago Vázquez para Pasión Azul y Oro. Quería preguntarte sobre qué tenés para decirle a la gente después de este que fue tu último partido, al menos en esta primera etapa como jugador de Boca. La verdad que estoy muy agradecido. El cariño que me dieron desde un principio fue muy importante para mí. Y nada, le doy las gracias por eso y ojalá Dios quiera que pueda volver a la manera de disfrutar nuevamente. Buenas noches a ambos, felicitaciones para los dos, Ana, felicitaciones por tu carrera. Jorge, te quiero preguntar del partido de hoy. Demasiado se sufrió para poder lograr el pase a cuartos de final. ¿Qué análisis podés hacer y qué sacás de positivo y qué pensás que debe mejorar Boca? Gracias. Sí, buenas noches. Bueno, primero contento con el resultado. Creo que sufrimos demasiado. Primer tiempo, bueno, la formación, entendíamos que le iba a costar a algunos chicos que le tocó jugar porque hace mucho no jugaban. Marcos Rojo hace casi 10 meses que no jugaba. Cavani también, el último partido oficial creo que fue el mayo, 28 de mayo o algo así. Viene de otro país, el cambio de, bueno, de todo lo que los últimos días tuvo que vivir. El poco entrenamiento con el equipo, así que sabíamos que iba a ser de alguna manera cambio, pero bueno, las figuras de ellos son importantes. Primer tiempo arrancamos muy bien, de un contragolpe nos hacen un gol, que no nos pasaba, no nos pasa normalmente. Es el equipo que más nos llegó, sin llegarnos tanto, sufrió un poquito más que otro partido. Pero bueno, también nosotros tuvimos muchas, el segundo tiempo más. Pero tuvimos 7 situaciones de gol claras para meter el 3-1 y no, al final te empatan y bueno, las sensaciones cambian porque con 3-1 el equipo creo que era la diferencia. Cuando no lo puedes meter, sufrís hasta el final, pues la Copa Libertadores es así, ellos no dejaron de luchar. Así que bueno, el balance es ese, hay cosas, muchas cosas por mejorar, pero tenemos tiempo y los jugadores ya van a tener más entrenamiento, más partidos juntos y son gente de experiencia que van a aportar muchísimo. Mariana Castillo para 90.7 Sonido 1, bueno, felicitaciones para ambos. Alan, deseo que te vaya muy bien y que puedas volver al club. Para Jorge Almirón, Jorge, bueno, están en cuartos de final, se lo dije el partido anterior, con tan poco tiempo de trabajo, me parece que está muy buena su gestión. Y preguntarle si tuvo la posibilidad, porque sé que es un hombre de fútbol, de mirar el partido de River Inter, la eliminación del equipo de Michelis. ¿Lo comentaron o pasó desapercibido? No, gracias, Miguel. Primero, bueno, obviamente estamos muy contentos porque no es fácil, es el equipo que enfrentamos, lo superamos creo que en el juego, pero bueno, la paridad hizo que se fuéramos hasta el final. Justo que estaba el partido anoche, estábamos preparando la charla, así que no lo pude ver, solamente escuchaba desde lejos, estábamos en un salón, así que no lo pude escuchar, no lo pude ver. Estábamos enfocados en lo nuestro, así que bueno, contento por eso, porque algunos chicos se están integrando, han llegado hace muy poquito,
Hoy no nos tocó jugar a algunos otros, pero bueno, tenemos tiempo todavía, hay muchos partidos por delante. Así que bueno, hoy es una noche especial para todos. Volvió Rojo, debutó Cavani, Alan, era un riesgo que juegue los dos partidos. Lo hablé con él. Yo tenía cierta duda, cierto miedo porque ya estaba prácticamente vendido y este ya sabía que estaba vendido y él decidió jugar, él quiso jugar, quiso despedirse de la gente y jugó como si hubiese debutado, así que no escatimó nunca en nada. Yo realmente lo conozco hace muy poco y me siento muy orgulloso de él. Creo que representó bien la camiseta de Boca, ser 5 Boca no es fácil y él lo hizo muy bien, aparte de ser un gran chico. Yo lo conozco hace muy poco y lo hablé con él personalmente. Me hizo sentir bien a mí también el partido de Pereira, el abrazo que nos dimos porque ganamos partido, porque ese fue un parteaguas también para nosotros. Él cometió el error de guardar con Alan del primer gol y hace el gol para ganar. Así que bueno, con desahogo para todo y le debo mucho desde ese momento. Así que yo lo quiero mucho, lo hace muy poco lo conozco, pero me parece un tipazo. Y aparte como jugador es un tipo espectacular. Así que le va a ir bien y todos los chicos me di cuenta que lo quieren y se merecen lo mejor. Buenas noches, Alan, Jorge. Jorge Lina Salazar González para Modo Boca y el Deportivo 12. Bueno, Alan, felicitaciones por este gran paso en Boca y el mayor de los éxitos. La consulta es para Jorge, justamente en base al partido. Analizar las variantes por las que optaste justamente y la que termina definiendo este resultado, este gran pase a cuartos de final de Copa Libertadores. Fueron dos momentos del partido, creo que la formación de inicio con dos delanteros, creo que llegamos bastante bien, nos meten un gol de contragolpe y en algún momento quedamos compensados porque se había espacio para atacar y no pudimos concluir la jugada, entonces el retroceso nos costó y así fue el empate, con muy poco nos empataron. Pero bueno, la idea del equipo siempre fue atacar, o sea, el rival también se te mete atrás, se espera y se complica. No fue tan fluido el primer tiempo, más allá de que llegamos no fue tan fluido. Y después con los cambios, que sabíamos que los muchachos iban a cansar, que no tenían ritmo de juego, o sea, cambiamos la formación y también seguimos llegando. En el segundo tiempo tuvimos 7 claras, varias muy claras de frente al arco y de hacer el 3-1 se acababa el partido. Entonces, bueno, sufrimos hasta el final y después aparece la figura de Chiquito y de los chicos que patearon que lo hicieron bien. No era fácil la definición porque en esta cancha ganando y te empatan y esos nervios de poder perder la serie. Así que bueno, lo hicieron muy bien con mucha personalidad y el Chiquito en la charla antes, cuando se juntaron ahí, dijo que iba a atajar 2, así que... No, nada. Dijo que iba a atajar 2 y que los chicos patearan tranquilos, que él iba a atajar 2 y lo hizo, así que... Bueno, es un trabajo también de Fernando, de entrenador arquero, de Javier, que estaban ahí atentos, así que es un trabajo de equipo. Jorge, Ana, ¿cómo están? Buenas noches, Luis Fregosi acá, para Mundo Boca Radio. Felicitaciones por la victoria y la pregunta es para Alan. Alan, bueno, felicitaciones por este paso que vas a dar. Te vas en un momento bárbaro, siendo titular, con una clasificación a cuarto de final, pero pasaste momentos difíciles también, dentro del club, en tu vida quizás personal, y ahí también estuvo Boca, ¿no? Como para apoyarte, apuntalarte y sacarte adelante con tu fuerza de voluntad, por supuesto, porque vos también pusiste mucho para eso. Son muchos años, ¿no? En Boca. Quiero que me dejes un mensaje para los chicos que están detrás tuyo, ¿no? Para esos chicos que están en Boca Predio, esos que llegaron con la misma ilusión que tuviste vos y que hoy quizás sos el principal exponente de estos chicos porque lograste ese camino, arrancar de cero, ser un chico de Boca Predio y lograr una salida como la que estás logrando en un club importante de Europa y sobre todo con el dinero que se te ha vendido. Me gustaría más que nada eso, un mensaje para estos chicos después de todo el recorrido que has hecho en estos años acá con esa camiseta. No, primero disfruten. Boca es un club gigante, muy grande. Yo estuve muchos años acá y la que disfruté muchísimo. Y nada, también que, bueno, que trabajen con mucha humildad, sacrificio, que todo llega. Alan, Jorge, Sebastián Amato, estamos en vivo para Boca Boca. Bueno, Alan, felicitarte y desearte éxitos en la nueva etapa. Y preguntarte, Jorge, bueno, Boca mereció ganar. Felicitaciones primero por el pasaje a cuartos. Boca mereció ganar en los 90. Y justamente después del segundo gol estaba para el tercero, estaba para liquidarlo mucho antes. ¿Por qué el cambio quizás
de Weigand por Merentiel y no meter al Changuito Ceballos ahí para liquidarlo. Claro, justamente eso. También estábamos quedando descompensados en algún momento porque también Advíncula tenía amarilla. Ellos pusieron dos nueve, dos delanteros, dos centrodelanteros, entre Gigliotti y el otro delantero, el Coro. Entonces también queda descompensado. Alan justo había salido de un golpe y ellos tiraban pelotazos frontales. Entonces el partido estábamos cansados. Imagínate que jugar a esta distancia, hay muchos jóvenes que les tocó jugar. El Coro hizo un gran partido, pero se cansó. Medina hizo un gran desgaste también. Los cambios también eran un poco obligados. El Chango entró cuando sale Alan. Entonces, bueno, Chango también hace mucho no juega. Tenía que elegir el momento y se dio y entró muy bien. La verdad que entró muy bien. El momento que estuvo lo hizo bien. Pero bueno, hay cosas, o sea, obviamente, por mejorar. Lo importante es pasar y este es un club muy grande. Así que hay chicos que lo hacen con mucha personalidad. No es fácil ponerse esta camiseta y jugar a esta distancia, y lo están haciendo con muchísima personalidad, y los grandes van apuntalando eso también. Así que bueno, se va armando un buen grupo, los chicos que han llegado de a poco van a ir aportando. Bueno, así que hay cosas importantes que se van a venir, y yo vislumbro eso, ¿no? Que el equipo va a seguir creciendo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ezequiel Sosa para Radio La Red, estamos en vivo. Hablaste justamente recién de chicos con personalidad. Y en un momento donde tal vez se habla de que a Boca le falta un poco de fútbol, aparece el Colo Barco, que tiene 19 años y que en esta Copa Libertadores no es el primer partido donde se termina destacando. ¿Te sorprende la soltura con la que juega? Y te pregunto si ves un líder futbolístico en él, más allá de que tal vez tenga una corta edad y que no sea un referente en el vestuario todavía. ¿Pero te sorprende hasta incluso con la soltura que patea un penal después? Bueno, nosotros estamos todos los días con él. No me sorprende porque así juega todos los entrenamientos, así lo hace. Entonces yo desde que lo conozco enseguida me di cuenta que era un chico diferente, inteligente, y después le tocó jugar. Ya para el primer partido de Pereira lo ovacionaron, o levantó a la gente. En un momento difícil él se puso en un momento del equipo al hombro y levantó a la gente. Y a partir de ahí tuvo buenos rendimientos, lo hace con mucha personalidad, lo juega el partido, lo juega. El tiempo que está en la cancha lo está jugando todo el tiempo. Entonces no me sorprende, obviamente es chico, le falta recorrido, le faltan partidos. Bueno, eso lo va a ir adquiriendo, eso se llama experiencia. Así que de a poquito va a ir generando eso, pero por el accionar que tiene Colo, estamos todos muy contentos con él. Buenas noches para ambos, estamos en vivo para Radio Mitre. La pregunta va dirigida a Jorge. Te quiero preguntar, vos me dirás, déjame disfrutar un poco del triunfo y del pasaje, pero en el rival que viene, ¿tenés alguna preferencia, Racing o Atlético Nacional? No, vi el partido, fue duro, diferente, así que bueno, se juega ahora de vuelta aquí, son equipos grandes. Yo dirigí Atlético Nacional, sé que es un equipo muy grande, bueno, Racing obviamente, sí que está ahí doble diferencia, pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla el partido. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y ahora esperar a ver qué nos toca, y cuando sepamos el rival empecemos a analizar y trabajar ya en eso. Y obviamente el primer partido de Platense también lo tenemos en vista, así que tenemos que trabajar primero ese partido y después vemos, con el tiempo ya tenemos un plantel más amplio, así que podemos elegir para ver, a ver cómo enfrentamos los dos partidos. ¿Qué tal, Jorge? Acá Eduardo Martínez de la agencia Telam. Vos dijiste recién que tenés un plantel más amplio y rico en jugadores. Yo te pregunto, ¿cuándo pasa el equipo tuso por la cabeza? Los últimos partidos paraste un equipo, por lo que se supo, un día antes, y al otro día siempre hubo variantes, algunas tácticas y también de nombres. Más allá de los cambios que haces a lo mejor de una práctica a la otra, ¿vos ya tenés el equipo pensado, los nombres pensados dos o tres días antes? ¿O lo vas viendo cercano a la hora del partido como uno presume? No, a ver, yo podía haber especulado con el partido Independiente porque jugábamos el miércoles en Uruguay, la mitad de semana en Uruguay. Pero bueno, entiendo que también los jugadores, más allá que son jóvenes, necesitan adquirir esa experiencia y sumar minutos y darle la importancia, porque Boca es una camiseta muy fuerte y hay que respetar a los rivales y a nuestro público. Y se jugó un clásico con Independiente, entonces pusimos a la mayoría de los chicos que después le tocó jugar en Uruguay,
Y bueno, sí, la verdad que le costó un poco, estaban cansados allá en Uruguay, más allá de eso, creo que el planteamiento fue de una manera y no se jugó así, sobre todo el primer tiempo no lo jugamos bien. Creo que nos equivocamos en la manera de atacar y bueno, se vio desdibujado el esquema y no fue un buen partido. Pero bueno, más allá de eso, el cero es importante en la Copa Libertadores, no recibir goles de visitante siempre es importante para hacerte fuerte en casa. Y bueno, hoy creo que teníamos para ganar el partido con holgura y se nos complicó. Pero bueno, todo esto se aprende y lo bueno que pasamos. Así que de a poco vamos a ir sumando jugadores y entrenamientos juntos. Así que tuvimos muy poco tiempo para trabajar de un partido a otro. Pude repetir casi mi mismo equipo y ir a recuperarse y jugar. Ahora sí tenemos un poquito más de tiempo para trabajar y enfocarnos en los partidos que vienen. Última pregunta. Jorge, Alan, buenas noches. Marcos para Cadena Ceneice. Bueno, la pregunta es para Jorge. Ahora que Boca ya está en cuarto, ¿se puede decir? Boca tiene 3 cupos para utilizar para lo que es la próxima fase. ¿Se va a buscar un reemplazante de Alan o se va a buscar por otro lado o alguien que haya vuelto a un préstamo? A ver, no lo evaluamos. Están ahí chicos que han llegado, no lo evaluamos todavía porque siempre es importante tener algo consolidado y bueno, veremos cómo. Seguramente se evaluará con el consejo y ver las mejores opciones, que esos son gente de fútbol y se puede hablar de lo mismo. Así que hoy es pasar esta serie, que era para nosotros lo importante. Despedir a Alan, que se merece lo mejor, que ha hecho mucho por el club y todo el tiempo que lo conozco, la verdad que me siento admiración por él y le deseo lo mejor. Entonces, este creo que es un buen momento para los chicos que le tocó jugar. Cavani debutó, que es especial para todos. Y bueno, a partir de ahora hay muchos chicos que han jugado en esta instancia que no son fáciles, así que hay cosas por mejorar, pero obviamente hoy estamos tranquilos y tienen que descansar estos días. Felicitaciones, Jorge. Gracias. Mucha suerte, Ana. Gracias. Gracias.